29. Quiero que le echéis ahora mismo un vistazo a estas imágenes. Prestad atención porque se corresponden con un robo, uno de los tres últimos que se ha producido hace poco más de un mes en el aeródromo de Proserpina, muy cerquita de Mérida. Son cerca de 5.000 euros en maquinaria, también el robo de un vehículo de alta gama, un coche que utilizaron luego los ladrones para cargar todo el material, que por suerte fue recuperado más tarde. Hablamos de motores eléctricos, maquinarias de soldar, remachadoras, todo lo necesario, vamos, para la construcción de aeronaves como en la que nos vamos a encontrar ahora mismo. Y hasta allí nos vamos en directo porque sus propietarios, sus gestores de este aeródromo de Mérida están totalmente desesperados. Tres robos en el último año y ya no saben qué hacer, Ramón. Efectivamente, Juan Pedro, buenas tardes. Desesperados, no saben ya qué hacer. Son tres robos en el último año y este último... Luis, buenas tardes. Eres el presidente del aeródromo de Mérida. Efectivamente, el presidente. ¿Estás desesperado? Bueno, sí, la última vez nos han hecho ya bastante daño, se han llevado muchísimo dinero en herramienta fundamental que necesitamos para hacer los mantenimientos de las aeronaves, y esta vez pues sí nos han tocado. Entraron por aquí, bueno, entraron por la puerta y salieron y tuvieron que hacer de todo con esta chapa. Han forzado varios hangares y han entrado en todos los hangares prácticamente desde la punta hasta la mitad de la línea de hangares. Como podemos ver, ¿cómo fue, Luis, la entrada esa mañana tuya aquí? Bueno, pues mucha frustración, porque sientes una impotencia, una rabia desorbitada, ¿no? Es decir, cuando tú llegas y ves que en un sitio en el que estás trabajando a diario, estás haciendo tu trabajo, llegan y te lo, digamos, en cierta manera te lo violan, ¿no? Pues lógicamente te da mucho fastidio y mucho coraje. ¿Qué es lo que se han llevado? Bueno, se han llevado todavía, aunque parezca mentira, tenemos que hacer ampliación porque de la denuncia, porque hemos descubierto muchas cosas que cuando tiras lógicamente de ellas, son herramientas que se usan solo esporádicamente, y cuando vas a ver te das cuenta que también faltaba. Es imposible, ha sido tantísimas cosas. Se van dando cuenta poco a poco. Que no hemos podido hacer una relación plena. Pero te puedo decir, a grosso modo, se han llevado grupos generadores de marca Honda, son caras. Se han llevado punzonadoras, se han llevado taladradores eléctricos de batería, se han llevado remachadoras, compresores, de todo. Me decía fuera de cámara, Luis, que esta vez, en las otras veces han sido gente que, bueno, que no sabían mucho dónde se metían, pero esta vez eran verdaderos profesionales. Años atrás, sí, se habían robado, no, pero esta vez que lo hemos visto con las cámaras, como habéis visto, y sientes una impotencia. Además, eran profesionales que venían, se sabía lo que venían, ¿no? Y venían a hacer daño, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que es frustración más que otra cosa. Hablamos al principio de un hangar solamente, esos 4.000, 5.000 euros fácil. En material, fáciles. Pero es que no ha sido solo uno. No, es que han sido varios hangares, han entrado en varios hangares y en todos han ido quitando cosas. O sea, cada socio ha puesto sus respectivas denuncias. Hay gente que se le ha llevado otras historias, ¿no? Entonces, pues lógicamente, ten en cuenta que es una herramienta muy específica, es una herramienta que se usa solo para aviones, no vale para otras cosas. Se han llevado aparatos para comprobar el estado interior de los aviones con cámaras, se han llevado cosas muy específicas que no valen para otras historias y que no va a costar volver a recuperarlas, ¿no? Luis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Esperamos que esto se solucione, que no vuelva a ocurrir más y que, bueno, que termine estos robos que se producen últimamente tan a menudo aquí, ¿no? Ojalá, Dios te